ustedes también les aplica la reforma fiscal. A ustedes también les aplica la reforma educativa. ¿Qué no lo entienden? También ustedes se van a ver en la disyuntiva de mandar a los hijos a la escuela o darles de comer. A Grecia, que hoy están pagando el precio todos. Déjenos pasar el dinero. Pues un poco, Germán, que nos cuentes por qué están aquí. ¿Es realmente lo que dicen los medios de comunicación, que porque no quieren ser evaluados, que son unos revoltosos, que no quieren impartir clases a los alumnos, que están afectando a la educación, o por qué están aquí los maestros? No, claro que no, de ninguna manera es como lo platica, ¿verdad? Ni los medios, ni el gobierno. Todos sabemos que es una política que el gobierno se ha empeñado en hacer en relación a los maestros para... Primera, desprestigiarlos, calificarlos como los malos aquí de la cuestión educativa, cuando sabemos que no es de esta manera. Nuestra única lucha y nuestro único propósito como magisterio es arrancar de lleno la reforma que Enrique Peña Nieto propuso al Congreso en concreto, ¿verdad? Y bueno, sabemos que esto tiene un trasfondo. Bueno, porque este es una lucha social, un movimiento popular, en donde expresamos a través de esa herramienta de la educación y formación, que involucra la formación de los jóvenes, que este gobierno no está gobernando para el pueblo, sino que está bajo los intereses de otras personas. Y que el pueblo, el gobierno se debe al pueblo, porque el pueblo es el que pone ahí a los gobernantes para que genere políticas de seguridad, de estabilidad social, de estabilidad económica y sobre todo de calidad educativa y formativa. Revise toda la situación de los comparativos, tanto en el alumnado como en compañeros docentes. Y un mensaje, no le tenemos miedo a la evaluación, porque tenemos el conocimiento suficiente como para contestarle 1, 2, 3 y cuantos exámenes nos aplique. Pero sí lo que queremos es que revise las situaciones comparativas de nuestras fuentes de empleo. De una comunidad remota de 3-4 horas de camino, no se compara a una primaria, y hablemos del nivel primario, nivel secundaria, de una ciudad o de un pueblo. Un maestro luchando es un maestro que está enseñando, que la conciencia, que la dignidad no tiene precio. Luchar, dice un pensador, un pedagogo, Paulo Freire, que ser maestro y no luchar es una contradicción pedagógica. Ser maestro y agachar la cabeza ante las injusticias sociales es una contradicción pedagógica, es una contradicción de conciencia y de vocación. Sí, por supuesto, estamos de acuerdo, ¿verdad?, también a las condiciones que nosotros con las cuales contamos, pues con eso... el maestro se ha empleado y se ha dedicado al trabajo no solamente del aula, sino el trabajo social, al trabajo en coordinación con los padres de familia, desde el momento en que llega, desde el momento en que se presenta. No solamente es un maestro que esté en el aula, llegue y dé sus clases, sino también hay trabajo con los padres de familia, hay proyectos de los cuales pues se aprovecha, ¿no? Y es una educación integral, le llamamos nosotros, porque pues no solamente es llegar, impartir y dar tu clase, sino inmiscuirte en los problemas que la comunidad está presentando, tanto social, política o lo que se vaya presentando. Entonces por eso la llamamos una educación integral. En donde el maestro recibe de 35 a 40 alumnos por grupo en las condiciones deplorables en las diferentes zonas de los diferentes estados, sobre todo en los estados de alta marginación como es Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde las escuelas son de palitos, de tablas, o están a la intemperie, en donde los alumnos en tiempo de calor no se soportan porque las aulas no tienen las condiciones apropiadas, y en tiempos de lluvia se mojan más adentro que estando afuera. Ahí es donde el maestro desarrolla su lucha día a día, tratando de recopilar y buscar la manera de formar e inculcar en aquellos muchachos la formación académica, pero más que esta, la formación de conciencia y la formación humana, de valores y de principios que pueda el muchacho ejercer para tener una alta calidad moral y una alta dignidad como mexicano. Ahí es donde se libra la verdadera batalla.
Eso es de lo que el gobierno no está consciente. Ese es el problema de la reforma, esa es la razón de la por cual estamos aquí. Porque su modelo educativo, su reforma laboral, que disfrazan como reforma educativa, solamente está buscando un chivo expiatorio, en este caso son los maestros, así como en aquel tiempo fueron los trabajadores de Ferrocarriles de México, como en aquel tiempo también fueron los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. El chivo expiatorio en esta ocasión es el maestro. La realidad es que esta reforma que de mala forma llaman educativa, no tiene nada de educativo, al contrario, es una reforma completamente laboral, la cual lleva el despido masivo, la eliminación de los contratos colectivos, la eliminación de las prestaciones, la eliminación de la seguridad social del trabajador de la educación, y sobre todo buscar a aquellas personas que solamente puedan aplicar aquellas herramientas y que ellos llaman competencias para la vida, para formar en los muchachos solamente mano de obra, ausente de conciencia, ausente de pensamiento. El fondo de esta reforma es precisamente la privatización de la educación pública, y dentro de ello, con la evaluación, pues el despido masivo de miles de maestros, que esa es la principal arma que el gobierno ha implementado con esta reforma. Esa es digamos, lo que quiere lograr, y por eso nosotros estamos en este movimiento. Para nada de eso, no le tenemos ningún miedo a la evaluación. Lo único que no nos parece es en la forma que se da esta situación. Las personas que evalúan, las personas que elaboran los exámenes, con dobles sentidos, con preguntas, respuestas capciosas, en donde el fin y el propósito es evidenciar al docente. Un maestro es privilegiado, un maestro tiene grandes salarios, como se dicen en los grandes medios de comunicación, ¿o cuáles son las condiciones de un trabajador docente? Un trabajador docente no es ninguna persona asalariada con unas grandes cantidades de dinero, como lo ha mencionado Choy Fede en las últimas presentaciones que ha tenido ahí en los medios de comunicación, donde menciona que mínimo un maestro, por muy mal pagado que esté, gana 13,000 pesos al mes. Eso es una completa mentira, una completa mentira. Mi sueldo de trabajador es de 2,380 pesos quincenales. Una real mentira, porque nuestro salario, si bien es cierto, consta entre los 4,000 y 5,000 pesos, no más de ahí, para toda una quincena, y los desplazamientos que tenemos de un lugar a otro, no se diga de la población a las comunidades. Ajá. Y hablamos de media hora, 40 minutos, inclusive a veces hasta una hora de camino. Sí, y con eso tengo que pagar todo y mantener a mi familia. Habría que preguntarles cuánto gana Uchaufet y cuánto gana Peña Nieto, como para ver quién es el privilegiado en este país, ¿no? Sin duda, esas son las contradicciones en las cuales ellos mismos caen. Son tan ineptos y tan incapaces de gobernar y de generar buenas políticas, que ni siquiera se dan cuenta que de eso mismo que están culpando a los demás, ellos son los mismos causantes, ellos mismos son el centro, ¿no? Hay personas dentro de esa cúpula política que gasta 3,000 pesos, 5,000 pesos en puros viáticos y alimentación al día. Por ahí salió en años pasados Cartens, que antes 3,000 pesos en pura comida al día. 3,000 pesos es el salario de los padres de familia de los alumnos que yo atiendo al mes para mantener una familia de 4 personas. Sí, exactamente, es mucho el contexto social que se encuentra inmerso en esta localidad. Pues lógicamente el desempleo, la falta de un trabajo digno de los padres de familia, y bueno, en ese rumbo el trabajo o la principal fuente de ingresos de nuestros padres de familia es la elaboración de diferentes artesanías. Entonces pues un trabajo muy explotado, muy cansado, porque todo el día se dedican a su trabajo y por una necesidad, que es sustentar o tener el alimento pues de cada día para la familia. Sí, mira, te comentaba, nosotros venimos del estado de Michoacán, y concretamente somos maestros que impartimos clases en la ribera del lago de Pátzcuaro, y también somos maestros bilingües. En este caso impartimos las clases en lengua purépecha en nuestro entorno geográfico, a la ribera del lago de Pátzcuaro. Y lógicamente, si pudiéramos traer evidencias concretas de las condiciones en que tenemos algunos centros donde no cuentan ni con un techo
digno, están cubiertos de cartón, de lámina, de palos, al aire libre, a la intemperie en general, y bueno, ni siquiera un mesabanco o una banquita digna para los alumnos. En ningún momento una servidora y todos los que estamos aquí presentes, es que no trabajemos. Nos consideramos personas maestros, que sí nos entregamos al aula, al campo docente, pero peleamos por los derechos también de nuestros alumnos, que a futuro se enfrentarán con estas condiciones. Si tuvieras que decirle algo a Peña Nieto o a Chaufet, ¿qué sería? ¿Qué diría un maestro? En primer lugar, le diría que si de verdad quiere hacer una reforma educativa, que venga y que se haga con los verdaderos actores de la educación, que es el maestro. Y que esta educación sea contextualizada, que no sea copia de modelos de países de primer mundo, porque no tenemos las mismas condiciones. Que si quiere hacer una evaluación, que sepan primero qué es un proceso de evaluación. El maestro evalúa no solamente un examen solamente da conocimientos, pero ¿dónde quedan las actitudes? ¿Dónde quedan las habilidades? ¿Dónde queda la profesionalización? ¿De qué manera se evalúa todo eso? ¿Sí? El maestro no solamente evalúa al alumno con un examen. El maestro tiene que ver cómo se va desarrollando día a día ese muchacho a través de las diferentes estrategias didácticas y pedagógicas que se están aplicando. Ese es un verdadero proceso de evaluación, una evaluación formativa, una evaluación incluyente, una evaluación integral. Un examen no es la solución. Un examen no es la solución, sobre todo cuando mismos exámenes ya están amañados. Cuando los mismos exámenes son corruptibles, 100% corruptibles. Esa no es la estrategia para generar una verdadera educación. Si quiere realmente construir una reforma educativa, que vengamos, sentémonos. Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas tienen propuesta pedagógica. Propuesta pedagógica que pone en el centro al alumno, que pone en el centro a las necesidades sociales y a las necesidades básicas que tiene el alumno para poder aprender. Híjole, pues, primeramente que yo creo que tendría que darse un paseo, tendría que conocer nuestras comunidades para que viera realmente cuál es el sentir y cuáles son las carencias de las que están o de las condiciones en que están nuestras comunidades indígenas, nuestras comunidades de ahí de la región, y lógico, del estado en general. Simplemente que ellos conocieran y vivieran de lleno estas cosas para que pudieran pues ahora sí que analizar y ver las cosas más de cerca, porque yo creo que desde acá arriba no se dan cuenta las carencias que por allá se tienen para poder implementar esta reforma. Dicen que a Uchaufel le da el síndrome de la chimoltrufia, que como dice una cosa, dice otra. Había cancelado la evaluación, ahora se echa para atrás. ¿Qué tiene al respecto? Sabemos que son títeres, ¿no? Títeres de la gente que está manejando aquí al gobierno. Sabemos cuáles son las empresas transnacionales, la Organización Mexicanos Primero y toda la gente que está detrás de toda esta gente, pues los utiliza y los... lógico, para lograr los propósitos, pero eso lo conocemos y eso no nos va a engañar, ¿verdad? Un alumno que llega a la escuela sin alimentación, ¿sí? Con problemas de desintegración familiar, sin la supervisión de los padres, porque tienen que estar trabajando día a día los dos para poder sacar adelante a la familia. Esas son las condiciones, las principales que hay que atender. Un alumno que llega a una escuela en donde no tiene ni siquiera un salón, una pizarra para poder aprender. Esas son las condiciones que realmente son las que se tienen que empezar a atacar. ¿Sí? Eso es lo que yo les digo a ellos. Y si ellos quieren evaluar, ¿sí? Que pongámonos, que a Peña Nieto le digo, ¿sí? Si él quiere evaluar, con todo gusto, cuando quiera, donde quiera, él y yo. ¿Sí? En español y en inglés. Y en geografía. Y en geografía y también. Y en literatura. Geografía, literatura, historia. En lo que quiera. En lo que quiera. Por ahí, bueno, yo doy matemáticas, ahí su error dice... expresa 2 billones en inglés, 3 millones en español. Bueno, desde ahí, Peña Nieto, si tú me ves, me llegas a ver, quiero decirte que mis alumnos en primer año de secundaria, conociendo los principios básicos de aritmética, te dicen que estás mal, que no conoces nada y que te hace falta a ti una verdadera educación.